Buenas noches y bienvenidos un día más al canal de tu equipo. Tras la polémica derrota del sábado contra el Madrid, el Betis se enfrenta mañana ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez a las 9:30 de la noche, hora peninsular. Los de Bordalás llegan al encuentro cargando a sus espaldas un empate a cero contra el Alavés en campo rival y una victoria por un gol a cero contra Osasuna, lo que quiere decir que cuentan con un partido menos que el equipo visitante. Esto se traduce en 4 puntos de 6 posibles. Por el contrario, los verdiblancos afrontan el partido con 2 victorias y 1 derrota, como últimos resultados, sumando 6 puntos de 9 posibles. Respecto a la clasificación, los azulones se encuentran séptimos en la tabla y los de Pellegrini duermen líderes desde ayer, a pesar de su derrota el sábado frente al Real Madrid. El último partido que enfrentó azulones y verdiblancos fue el 26 de enero, antes de la llegada de la pandemia a nuestras vidas. La victoria fue para los locales por 1-0. Esta semana encontraremos nuevamente novedades en la lista de convocados. A la ausencia de Lainez y Guardado se suma la de Emerson por sanción, puesto que vio la cartulina roja en el partido del sábado. Sigue siendo baja el guardameta Claudio Bravo, que cayó de la convocatoria del último encuentro por molestias en la rodilla. Y Montoya es apartado de la misma debido a que uno de sus familiares es positivo en COVID, y aunque el jugador dio negativo en su último PCR, el club ha decidido apartarlo para que guarde cuarentena como indica el protocolo de sanidad. Respecto a las incorporaciones, encontramos la de Carlos Marín, portero del filial. Los azulones no han sumado actualmente ninguna baja a excepción de los ya lesionados. De hecho, es posible que el entrenador vuelva a repetir el 4-4-2 del partido anterior, con Soria bajo palos, Olivera, Echeita, Deyene y Damián Suárez en la defensa, asegurando el centro del campo Arambarri y Maximovic, acompañados en las bandas por Cucurella y Nión, y liderando la delantera Mata y el Cucho Hernández. Aún así, su entrenador ha transmitido en rueda de prensa la necesidad de incorporar refuerzos para poder realizar rotaciones y así preservar la salud física de sus jugadores. Bordalás ha destacado también la dificultad del encuentro y ha alabado a la plantilla verdiblanca. Tendremos que esperar a mañana martes para conocer el desenlace de esta gran batalla.